saben que las empresas cada vez buscan la forma de acercarse más a su comunidad. Hay muchas empresas que, bueno, constantemente realizan y tienen diferentes programas para justamente acercar a su comunidad y a sus clientes, a los clientes habituales y también a los clientes que pueden ser potenciales. Una empresa que trabaja fuertemente en ese sentido es Mastelone Hermanos. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar mucho de ellas, unas empresas más tradicionales de la Argentina, que produce y tiene bajo su paraguas la marca La Serenísima. Y realiza desde hace muchísimo tiempo diferentes acciones. Una de ellas tiene que ver con la apertura de su planta de General Rodríguez para que justamente muchas personas puedan acceder y ver cómo se trabaja ahí mismo. Uno de los grupos que habitualmente siempre está y va a la planta son los alumnos de distintos colegios y nos van a contar ahora cómo se lleva adelante esa acción y de qué trata justamente todo lo que hacen ahí en la planta. Y por eso lo tenemos del otro lado a Mariano Eli, él es jefe de relaciones con la comunidad de Mastelone Hermanos y ya lo estamos saludando. Mariano, ¿cómo te va? Soy Gustavo Grimaldi. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a todos los que nos escuchan. Bueno, un gusto grande. ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, hablábamos un poco de este programa que tienen ustedes para que el público, en este caso hablando más que nada de la comunidad educativa, pueda acceder a la planta que ustedes tienen en General Rodríguez. En realidad es un gran complejo industrial en donde, bueno, los chicos de diferentes colegios pueden desde ya hace muchísimos años visitarla y ver de qué forma se trabaja y cómo es el proceso productivo de un vaso de leche, ¿no? Es así, Gustavo, lo presentaste muy bien. Hace más de 40 años que nuestra empresa realiza estas visitas, puntualmente al Complejo Industrial de General Rodríguez. Estas visitas comenzaron, bueno, de la mano de Pascual Mastelone, que lo hacía junto a los proveedores que tenía en aquella época, para él poder mostrar cómo se llevaban adelante todos los procesos productivos. Luego, esas visitas también se enmarcaron para un gran grupo de alumnos de escuelas técnicas, cuando la empresa empezó a buscar profesionalizar todos los procesos y las tareas que se realizaban. Y bueno, como te decía, hace más de 40 años que tenemos un equipo directamente vinculado a recibir escuelas. Hoy, muy bien como lo decís, es nuestro público más numeroso, también recibimos universidades y seguimos recibiendo obviamente lo que llamamos visitas especiales con proveedores o personas en específico que quieran conocer cómo se elaboran nuestros productos, cómo se trabaja puertas adentro. La verdad que comenzaron más que nada siguiendo nuestra política de calidad y la transparencia en los procesos que realizamos. Y contame, ¿las visitas son todos los días? ¿Qué duración tienen? Contame un poco cómo es el día a día de ese tipo de visitas. Bien, nosotros recibimos visitas de lunes a viernes y de marzo a diciembre puntualmente están alocadas las visitas para instituciones educativas. En vacaciones de invierno recibimos grupos de familia, también en el receso de verano, lo que llamamos visitas de particulares. Y el recorrido dura aproximadamente una hora y media. Ajá. Puntualmente lo que nosotros mostramos es todo este circuito productivo del tambo a la mesa para que puedan conocer cómo se aplica nuestro principio de calidad desde la vaca hasta que la leche sale envasada y queda lista para la distribución. Y me imagino que en el último tiempo también han tenido, de alguna manera, cambios en cuanto a lo que eran quizás las primeras visitas hace más de 40 años, como vos nos contabas, digo, y tiene que ver con la era digital, digo, eso se ha ido adaptando, supongo. Fue un gran y hermoso desafío, Gustavo, junto con la pandemia, adaptarnos en hacer estas visitas tan reconocidas, transmitirlas y reconfigurarlas para el mundo virtual.
En el 2020, bueno, con la pandemia, nosotros lo que hicimos fue puntualmente desarrollar una visita virtual a través de la plataforma Zoom con contenidos de videos animados y también videos 360, donde se podía mostrar los procesos desde adentro, uno girando su mouse o con la ayuda de un asesor que lo hacía con esta herramienta de Zoom, como te digo, podía conocer el sector por dentro como si estuviera en el lugar. Sabemos que es una experiencia distinta, uno no va a poner en la balanza lo sensorial en ese aspecto, pero logramos así llegar y estar con nuestro compromiso a las comunidades educativas en aquel momento en donde todos estábamos en casa, principalmente los chicos en edad escolar. Hoy es una herramienta que la mantenemos y nos ayuda a llegar más lejos, por decirlo de una manera, y ser más federales. Quizás tenemos gente o escuelas, por decirte, Tucumán, Salta, Jujuy, que quizás si no tienen una actividad programada para acercarse hacia nuestro complejo industrial, lo pueden hacer a través de la vista virtual con un asesor en tiempo real, y la verdad que también es muy productivo. También quería sumar, Gustavo, que el año pasado lanzamos visitas en nuestro complejo industrial de Trenquelauquen, en el suroeste de la provincia, y la verdad que también están siendo muy bien recibidas esas visitas en nuestra planta quesera más grande. Claro, ahí pueden captar, digamos, el público de toda esa zona. Me imagino En que llegará específico, muchísima exactamente, gente. Gustavo, Claro. exactamente, exactamente. Y digo, en el último tiempo, las empresas en general, y Mastelone me imagino que también está en eso, le está dando cada vez más importancia a lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y en paralelo a eso, los chicos también, ¿no? Cada vez están más educados en ese sentido. Totalmente. ¿Ustedes detectan eso? ¿Ven en el ida y vuelta a lo mejor con los alumnos de los colegios que le dan mucha importancia a todo lo que tiene que ver con lo sustentable? Bueno, justamente siguiendo el compromiso que las instituciones educativas adoptaron luego de que pudieron volver a la presencialidad en las escuelas, nosotros detectamos que los chicos y los docentes preferían quedarse en las instituciones. Y siguiendo esta línea que vos bien marcás de sustentabilidad y programas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, somos nosotros los que estamos llevando adelante un proyecto de reciclado junto a las escuelas. Entonces somos nosotros, junto con el equipo de asesores de relaciones con la comunidad, los que nos acercamos a las escuelas para realizar estos talleres. Tienen mucho éxito, gustan mucho y la verdad que uno como empresa puede transmitir un mensaje, pero los chicos, Gustavo, tienen mucho también para enseñarnos a nosotros. Sí, Los chicos claro, sí. tienen muy en claro todo lo que tiene que ver con separación de residuos, reutilización, reducción del consumo, y es muy agradable encontrarse con eso en las instituciones educativas hoy. Sí, es que es realmente impresionante cómo los chicos, digamos, más chicos, desde los 5, 6, 7 años, y ya los adolescentes también, tienen ya un concepto que quizás nuestra generación no tenía, y bueno, eso tiene que ver seguramente con la educación que le dan en la escuela, en la Totalmente. casa también, y bueno, y en el caso de las empresas, como para englobar un poco todo lo que tiene que ver con bueno, las materias primas que también utilizan ustedes, ¿no? Exactamente, exactamente. Así es, Gustavo. ¿Qué cantidad de visitas tienen ahí anuales en la planta de General Rodríguez? Bien, el año pasado cerramos con un total de 45.500 personas aproximadamente. Hemos tenido picos previos a la pandemia por encima de las 100.000 personas, pero como hoy diversificamos muchísimo estas actividades entre lo virtual, lo presencial y el acercamiento que tenemos directamente con nuestro equipo hacia las escuelas, lo que es presencialidad de la visita se redujo un poco. Y Está si me bien. lo permitís, Gustavo, me gustaría hacerles una invitación a todos los que nos están escuchando. El 1 de junio es el Día Mundial de la Leche y vamos a estar a partir del día jueves 30 de mayo en el Shopping Dot, haciendo una actividad en referencia, bueno, a celebrar este Día Mundial de la Leche, promoviendo el consumo de la leche como un alimento muy especial, y a través de actividades lúdicas y recreativas vamos a transmitir un montón de mensajes de valor en cuanto a los buenos hábitos y la nutrición para toda la familia. Perfecto. Es, digamos, una de las acciones que hacen habitualmente, me imagino, harán otras durante el resto del año. Sí, Tienen un programa de exactamente. este tipo de acciones. Exactamente, pero puntualmente, bueno, la de Día Mundial de la Leche Esta es una de la las hice más bien. importantes.
Exactamente, sí, justamente. Y me contabas que ya también tienen visitas en otra planta. Digo, la Así idea de es. la empresa es esto, extenderlo a otro, a otras ubicaciones que tienen a lo largo del país Tenemos también. complejos industriales también en San Luis, en Villa Mercedes y en Córdoba, en Canals. Están en proyecto, obviamente, pero bueno, imagínate, Gustavo, que para hacer ingresar menores y niños Sí, trabajamos claro. muy duro para alinear todos los espacios y demás para que sean seguros siempre. Claro. Y me imagino que se debe haber dado muchos casos de, a lo mejor, chicos que visitaron la planta como alumnos hace muchísimo tiempo y después terminan trabajando, ¿no? Ahí mismo. Debe ser algo Sí, es algo interesante que eso también, sucede. ¿no? Es algo que Claro. sucede y además hay muchos chicos que vienen en más de una oportunidad o algunos vienen a la escuela primaria para conocer puntualmente lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El circuito productivo y luego de grande vuelven quizás en la secundaria, en su último año incluso de secundaria y ya la óptica que tienen es distinta, ya miran más a nivel industria, a nivel comercial, entonces es muy enriquecedor poder hacer todo ese camino. Haceme, para ir cerrando, un breve recorrido, ¿qué es lo que puede ver el público que va? Bueno, en este caso los alumnos, pero también gente grande que va a hacer la visita a la planta. Bien, no nos olvidemos que las vacas no están acá, como a veces decimos No, y comenzamos nuestra visita, pero aquí vemos claro. cómo llega la leche en los camiones termo directamente de las plantas de clasificación, se hace la descarga de esa leche, el proceso de pasteurización y luego de ahí se deriva a los diferentes sectores donde se elaboran los productos o se envasan, como leche fluida, leche en polvo. Aquí en esta planta de General Rodríguez hacemos crema, manteca, dulce de leche y toda la línea de queso Finlandia. Todos esos procesos se ve su elaboración, cómo se realizan los packs terminados y quedan listos para la distribución. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo el contacto, muy muy interesante todo lo que Gustavo, nos contaste y bueno, un desde placer. acá el apoyo en lo que podamos para este tipo de acciones que son bien interesantes. Muchas gracias a todos. Te mandamos un saludo. Que sigan muy bien. Fue Mariano Eli, jefe de Relaciones con la Comunidad de Mastelone Hermanos.